Bueno, la número uno es que es ahora o nunca. Es ahora o nunca, ¿por qué? Porque esta es la gota que derrama el vaso. El gasolinazo es simplemente ya un control de esclavización y de pauperización de los mexicanos. Esto va a acabar con la clase media en todo el significado que tiene en su poder adquisitivo, y no se diga volver más pobres a los pobres, porque quien diga que el impacto del precio de la gasolina y del diésel no impacta en todos los productos de la canasta básica, no sabe ni de lo que está hablando. O es una cómplice del sistema de amos y esclavos que tiene el gobierno federal. Entonces, ahora o nunca. Número dos, pacífico. Pacífico. No desmanes, no delitos, no lastimes absolutamente instalaciones. Es simplemente tomar la banqueta pública. Y número tres, hasta ahora, ningún mexicano que ame a su patria ha podido mejorar a esta idea del boicot. A menos que la persona pues no había marchado, apenas es de los primeros que está empezando a pensar en marchar, como ocurrió en algunos estados como Chiapas, que ellos la primera vez que marcharon fue el 22 de enero. Sí, pero ya el estado de Sonora, Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, empezamos desde el 1 de enero y fue un levantar la voz. Entonces, en ese sentido, la tercera cosa que yo le diría a la gente es ahora o nunca. Segundo, pacífico. Y tercero, ¿implica un sacrificio? Sí, mi amigo. Si usted cree que la Revolución Pacífica de México se va a hacer mientras usted ve el Super Bowl sentado en frente de la televisión, pues no va a ocurrir. El 5 de febrero nos vamos a dar cuenta si merecemos tener a Enrique Peña Nieto y su gabinete de ineptos. Luis, estoy aprendiendo Videgaray. José Antonio, no sé nada. Miguel, Casas Maninalco, Osorio Chong, un gabinete de traidores, y no se diga la camarilla de diputados y de senadores, y incluyo también a todos los candidatos o candidotes presidenciales que están gastando el dinero de los mexicanos en campañas que llevan años, a un año y medio de votaciones, que sabrá Dios cómo vamos a llegar al 2018, si este 2017 se está decidiendo la cita histórica de México con su futuro. No es el 2018. La cita histórica es este 2017, si los mexicanos somos capaces de entender que lo que estamos haciendo hoy en este boicot es luchando por la futura tierra de nuestros hijos y de nuestras familias, o simplemente ya decidimos ser esclavos de un sistema político podrido que nos está entregando más de lo mismo, cuando vemos los candidatos presidenciales de siempre en todas las encuestas, que son estupideces y que traen distraído al pueblo de México con una zanahoria hasta dentro de un año y medio más.